Yo soy Sandro Rossi. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Estamos investigando el caso de Valentina, una chica que fue asesinada en la ciudad. Ah, sí, sí, sí. Yo sé la noticia, pobrecita. Qué pena lo que le pasó a esa chica. Que la delincuencia en la ciudad cada vez está peor, dicen. Pero dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Qué tengo que ver yo con todo eso? Hay una testigo protegida que asegura haberla visto, la señorita Valentina, subiéndose a un auto con placas de un carro a su nombre. Y las características físicas que nos describieron coinciden con las del señor. ¿Qué? ¿Conmigo? Tenemos la orden de llevarlo para investigaciones, ¿eh? Te estoy diciendo que me des el celular, Victoria. ¿Con quién hablas? Con Cavidez. Hola, Jaime Iván. ¿Qué tal? Hola, Joao. ¿Cómo le va? Papá, lo llamé yo. Solo quería hacerle suerte en el partido. La verdad, nada más. No lo va a sentir mal a él, por favor. Jaime Iván, me acabo de enterar del importante encuentro que van a tener ahora con Colombia. Al igual que mi hija, te deseo mucho éxito en el partido. Nosotros conocemos de tu destreza con el balón. Muchas gracias, Joao. Esperemos que nos vaya bien. Tú mantente tranquilo y trata de aplicar todos los consejos que tanto mi hija como yo te hemos dado en las terapias. Te deseo mucho éxito en el partido. Yo le digo, gracias. Tenemos la orden de llevar a la estación de policía, caballero. ¿Ah? ¿A mí? Para investigaciones. Jefe. No, no, jefe, nada. Tienes que colaborar con la justicia. Raimundo, es momento de que hagas lo correcto en el momento correcto. De igual manera te voy a sacar porque sé que eres inocente. Jefe, no me veas ahí preso, jefe. No va a pasar nada. Jefe, no me veas ahí. Jefe, me ayuda, jefe. Oye, no me dejes ver. Con permiso, ¿no? Sigue nomás. ¿Sí ves? ¿Hasta dónde los lleva su ineptitud? Señor, usted sabe que Raimundo es un hombre muy leal. Pasará de ser leal a hombre muerto si abre la boca. Vaya. Quiero que me digas, te exijo que me digas si escuchaste lo que dijeron los policías aquí. ¿Qué pasó aquí? No, nada. Solo que si en algún momento llega a recuperar el oído, Bacha, llega a escuchar algo que no debe escuchar en esta oficina, lo mejor será que se haga la sorda. Porque si no, perderá los dos oídos y hasta la vida. ¿Sí le quedó claro? Perfecto. Vaya a seguir siendo su oficio. Permiso. ¿Falso o no? Esto no es gratis. No, niña, mira que... Vamos, que yo tengo un amigo, ahí en la bahía, que hace todas estas cosas y te las puede dar a buen precio, ¿eh? Te consigue una cartera, unos zapatos y va a quedar muy maja. Porque tú tienes el porte del tío Maki, ¿eh? Niña, ¿qué te pasa, No sé, tío, me parece muy sospechoso que justo ahora que me llevas la contabilidad te estés dando todos estos lujos. ¿Cómo? ¿Que tú a mí me estás llamando ladrón, niña? ¿Que me estás llamando ladrón? ¿Cuánta fechoría hemos tú y yo juntos? ¿Qué? Tito, ¿le hemos pasado cuánto ahí para que me digas ladrón, niña? No es así, Tito, no te estoy diciendo eso. Pero lo estás pensando, niña. ¿Qué estás pensando? Tito, no me quería referir a eso. No seas exagerado. A ver, pero es que... Pero es que tienes que ser consciente que aunque seas mi familia, yo tengo que estar vigilándote. Y te estoy vigilando. ¿Qué? ¿Qué? Respóndeme, Victoria. ¿Qué hacías llamando a Jaime Iván Cavidez? Padre, lo llamé solamente para hacerle seguimiento al paciente. Para saber cómo estaba y desearle suerte en el partido, nada más. Victoria, tú sabes perfectamente que nosotros no estamos aquí para dar seguimiento a los casos.
y que las terapias a domicilio no existen. Victoria, por favor. Prométeme, mi amor, que nunca vas a volver a llamar a Caliedes y que el único contacto que vas a tener con él es aquí en el centro espiritual. Sí, padre. Te lo prometo. Perdón, señor. Solo venía a retirar esto. Beatriz. Sí. Dígame. Yo no creo que sea necesario que le recuerde la conversación que tuvimos la vez pasada. Hay cosas que la gente no tiene por qué enterarse. Y si yo sé que esa información ha salido de aquí, sabré que fue por usted. No, no, joven. Yo no vi ni escuché nada. Muy bien. Muy bien. Yo sabía que usted es una mujer inteligente. Ya me puedo retirar. Claro, Beatriz. Ya se puede ir. Pero vaya con mucho cuidado. Ya ve que la ciudad está muy peligrosa. No quisiera que nada malo le pase a usted. Permiso. Ah, bueno, tú que eres un hombre de mundo, un hombre que ha rodado, un hombre que ha tenido distintas situaciones. Quería ver si me ayudas. Un consejo, no para mí, para un amigo mío. Sí, claro, contá a ver. Bueno. Este amigo al que te hago referencia está en un problema. Claro, no tendría el problema, no tendría por qué estar hablando contigo, pero decisiones, Hernán. La correcta y la incorrecta. Bueno, digamos que si toma la decisión correcta, se hunde. Se entierra, se acaba. Todo por lo que trabajó, por lo que luchó. Hombre modesto, a veces tomar la decisión correcta no es lo mejor, pero es lo que se tiene que hacer. Échale cabeza más bien que vos estás tomando decisiones importantes, modesto. Cualquier cosa me avisas, ¿sí? Hernán, muchas gracias. Hay mucha sabiduría en tus palabras. No tanto, modesto, no tanto. Es mejor a veces hacer lo correcto. Me comentas cualquier cosa, modesto. Y deja de tomar, que estás tomando mucho. Oye, hermano, pero a ti te veo como que más feliz de costumbre, ¿eh? Sí. Eso no, Ulises. Esa carita, algo escondes. Cuéntanos, pues. ¿Qué pasa? Es que no me van a creer lo que hizo mi novia Fernanda. ¿Pero qué hizo, pues? El otro día salimos a comer a un restaurante. Ya. Yeah. Sacó un anillo y me pidió matrimonio. ¡No! ¡No! Se te adelantó, pues, hermano. ¡Para serio, pues! Ya está claro quién va a llevar los pantalones en la casa. Claro. Y ahora sí vas a ser el king, pero de las mandarinas. ¿Qué pasa? Bueno, a todos nos pasa, hermano. Yo también estoy fregado, pues. Pues la realidad a mí no me molesta que las mujeres lleven las riendas de la casa. Pero aquí no creo que pase. Mi novia Fernanda y yo nos consultamos todos. Qué bueno. Eso, una buena comunicación está bien. Oye, Nini, pero ¿tú cómo estás? Ahí. Salado como siempre. Ya, ya sabía. Pero olvidándome de Camila poco a poco. Lo que sí es que estoy seguro que no voy a encontrar una mujer como ella. Tranquilo, hermano, dale tiempo. Bueno, muchachos, bueno, ¿qué hacen despierto? ¿Ah? ¿Qué hacen despierto? Me mandan a decirles que se vayan a dormir porque mañana tienen entrenamiento tempranito. Vamos, sí, a dormir. Ah, vamos. Qué figurita guafista, pues, hermano. Estamos en pleno chisme aquí. ¿Qué chisme? Ni que nada, acuéstense, acuéstense. Ya, pues, vamos, vamos. A soñar con los angelitos o con Juan Pablo Ángel. Usted sueña con él, pues ya. Yo estoy segura que ese hombre tiene algo que ver con la muerte de esa muchacha Valentina. Mira, Sandro es un asesino. Él y sus hombres mataron a esa pobre mujer. Pachita, pero hay que denunciarlo. Mire, con su declaración quizás la policía comience a investigar más y descubren algo. No, 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 que estás loca. Donde yo declaro a ese hombre me da vida a mí también. No,
ya no voy a ese trabajo, entonces por favor ya no siga yendo. No, eso sería peor. Tengo que seguir yendo para no levantar sospechas y así puedo seguir averiguando algo más. Ay, Machita. Mire, si a usted le pasa algo, yo me sentiría culpable toda mi vida. Yo sé que usted hace esto por mí. Yo lo sé. Pero por favor, deje de ir. Yo prefiero que no se aclare nada antes que a usted le pase algo. Hágame caso y deje de hacerse la valiente. No, no, no. Mira, confiemos en que el bien le gana al mal y el destino está a nuestro favor. Así que tú, quédate tranquila, ¿sí? No, no va a pasar. Azucena. Ay, le cuento que vengo del locutorio. Estuve hablando con la abuelita de Carlitos y parece que ahora sí la situación se va a mejorar. Es que esa señora es súper complicada. Usted ya sabe cómo. ¿Qué le pasa? Nada, hijita. Es que la situación de mi viejito me tiene así de mal dormir. Ay, no, 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 no tiene que ponerse así. Esas cosas le van a afectar a su salud. No tengo ánimo de nada, mijita. Es que el verlo así me hace sufrir mucho. Ya, pero a ver. Si usted empieza a sentir esas cosas, le va a dar una depresión y eso sí sería una cosa seria. Usted tiene que luchar. ¿Y qué quieres que haga? Hijita, yo no puedo estar bien viéndolo cómo se consume en esa cama mi esposo. Ya, pero doña Azucena, él sí se va a despertar. Él se va a despertar. Ya va a ver que sí. ¿Y sabe qué? Yo le voy a ayudar a subir esos ánimos, a que usted se ponga muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer eso? Ya va a ver. Ya va a ver. Tómese su cafecito y ya va a ver. Bueno, creo que sería bueno que se venga a mi oficina. Usted y yo tenemos una conversación sobre el temita pendiente. Me desocupo y voy para allá. Espero que no me salga con sorpresas, Modesto. Lo espero. Piensa bien las cosas, Fernanda. Yo no te estoy diciendo que no te cases, hijita. Simplemente que aplaces un poco el matrimonio, nada más. Aprovecha esta oportunidad que te estamos dando para que continúes con los estudios. A ver, mamá. El matrimonio con el King va porque va. Es más, voy a hacer una fiesta de compromiso y espero que papá y tú no me hagan ningún desplante. Fernanda, yo creo que... Bueno, pienso que... crees que tienes la mejor decisión. Pero acuérdate que tú deseabas mucho entrar a esa universidad americana. ¿Lo recuerdas? Ese era tu sueño, Fernanda. Ese y no casarte. Claro, mamá. Ese era mi sueño, pero las prioridades cambian. Y el King llegó para cambiar mi mundo. Y soy muy feliz. Mi amor,
Cuando uno es joven, uno tiene los sentimientos exagerados, no sé, toda flor de piel. ¿Quién sabe si es una ilusión, mi amor? ¿Y vas a dejar de estudiar tu maestría por una ilusión pasajera? Escucha bien a tu madre. Tienes muchos sueños por cumplir antes de casarte. A ver, mamá, los únicos que creen que esto es una ilusión son ustedes. Ustedes no entienden que yo en serio estoy enamorada del King y en serio me quiero casar. Y no voy a dejar mi carrera, esto no tiene nada que ver con eso. Jamás la voy a dejar. Pero también quiero una familia y la quiero con él. Espero me entiendan, de verdad. A ver, verá, Sandro, lo que quiero decirle básicamente es que... Modesto, no tengo todo el tiempo que usted desea para adivinar qué es lo que quiere. O me propone una vez eso o me voy. Bueno, bueno, Sandro, ya cálmese, tranquilícese. Tome asiento, que vinimos a conversar. Es sobre la propuesta que me hizo esta de renunciar a la federación. No fue una propuesta, no fue una propuesta, fue una orden. Bueno, llámele orden, propuesta, amenaza, lo que usted quiera. Sepa que no voy a renunciar. Entonces veremos cómo reacciona su mujer cuando se entere que usted tiene una segunda casa y con hijo incluido. No hay cómo hablar con usted. No hay cómo. Usted rapidito saca los piedrazos. Mire, Sandro, no puedo renunciar a la federación, pero a cambio puedo darle algo que sé que a usted le interesa mucho. Mire, Sandro, como le decía, yo no puedo renunciar a la federación. En este momento sería catastrófico. Mis amigos se desplomarían. Imagínense qué hacen sin mí. A cambio de ello, tengo una gran idea. Bueno, Modesto, para serle sincero, si esa idea viene de usted, yo dudo que sea buena. No me subestime, Sandro Rossi. Mire, lo que quiero proponerle es concreto. ¿Qué tal si, bajo mi presidencia, creamos un campeonato paralelo al que tenemos actualmente, del cual usted sería el organizador y el comercializador? Bájese de esa nube, Modesto. A mí lo único que me interesa es que la selección no pase al Mundial y dejar por los suelos el sueño del Bolillo y de Caviedes. Esto no es el sueño de Bolillo y de Caviedes. Estamos hablando de dinero. Estamos hablando de una gran posibilidad de incrementar de forma fundamental nuestros ingresos. ¿Ah? Ya le dije que no y estamos a la espera de su renuncia. Pero... Y de no hacerlo, el señor G se comunicará personalmente con usted. Te llamo a ver si es que es posible que me hagas un favor. Uno rápido, bonito y barato. Sentado, sentado, muchachos. Sentate, por favor, pues. Ya, apaga esa cámara. Bueno, muchachos, estamos por llegar a tierra colombiana, a mi tierra, muchachos. Esto me pone nervioso, pero también me pone orgulloso. Y orgulloso porque voy con una muy buena selección. A enfrentarme con mi país, pero con una muy buena selección. Muchachos, yo les quiero decir algo a ustedes. Cada uno de ustedes, ustedes no saben la alegría que le llevan al pueblo ecuatoriano cuando nosotros ganamos los partidos. No los políticos, no los alcaldes, ustedes, muchachos. Cada uno de ustedes. Y eso es lo que hay que llevar. Esa gente que se para a ver en la televisión el partido. Tenemos que ganar esos partidos. Acuérdense, nadie, nadie da un peso por nosotros, muchachos. Nadie. No pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. Estamos de tercer lugar en la eliminatoria.
Vamos bien, muchachos. Nos hemos ganado ese trabajo. Y ese trabajo cada uno de ustedes se lo ha ganado a pulso. A pulso, muchachos. Entonces, no podemos permitir ni empatar ni perder ese partido. Tenemos que ganar. ¿Listo, muchachos? Enfocaditos en esa cancha. Comunicación, dinamismo, rapidez. ¿Listo? Eso les quería decir. En el Campín de Bogotá se siente la expectativa, sí, expectativa de la selección colombiana sobre un posible triunfo ante la selección ecuatoriana que, recordemos, compañeros y público que nos escucha y nos mira con emoción, que Ecuador perdió 2-0 frente a la selección argentina. Esperemos, seamos positivos, que Ecuador pueda mantener ese tercer peldaño en la tabla de clasificación. Simón Cañarte. Perfecto, Vicente. Me parece que estás pecando un poquito de pesimista porque Ecuador, en base al camino que está realizando rumbo a Japón y Corea, tiene todos los argumentos, tiene todas las armas como para que el día de hoy haga un gran partido. Al menos yo tengo pleno optimismo de lo que puede hacer la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Qué opinas tú, Marilyn? A pesar de que cada partido... Ay, ya ni música se puede escuchar en esta casa. Pero bueno. Aunque sea, los apestosos del locutorio no podrán ver el partido. Estas cosas que ponen ahí, niña. Se ha caído todo, perdóname, déjame, niña. Yo lo acomodo, ¿eh? Vamos ahí. ¿A dónde te vas, Tito? Es que yo estaba yéndome a la... A ver partido. A ver partido de fútbol ahí en la 9 de octubre en las tiendas. Que ahí lo pasan. He quedado a verme con unos amiguetes. ¿Qué pasa, Tito? Te noto como extraño. No, niña, ¿qué? Mírame. Si tú también yo te encuentro. Son cosas tuyas, niña. Debe ser. Sí, vamos. Estoy bien. Sí, cariño, ¿eh? Mucho. Papá Luchita, sobrina mía. Adiós. Hoy voy a tomar algo que dijo mi compañero Beto. Hoy la selección nos invita a soñar. Tenemos nosotros jugadores importantes. Ni qué decir, si Colombia tiene a Juan Pablo Ángel, nosotros tenemos a Jaime Iván Caviedes. Así es. Tenemos una selección que basa muchísimo su esfuerzo en una base sólida que ha cuajado ya el técnico Hernán Darío Gómez. Hoy creo yo que Ecuador está listo para sacar un gran resultado y seguir en zona de clasificación. Soy muy optimista. Jess, ¿qué tal? Justo estaba por llamarlo. No te hagas el amable conmigo, Sandor, ¿sí? Hace días estoy esperando la noticia de la renuncia de Modesto, pero nada, nadie habla nada en el medio, porque obvio, no ha sucedido. Ha sido muy complicado, Jess. Es solo un triste presidente de una federación pobre y mediocre. No es nada complicado. Lo que pasa es que eres un incompetente. Señor. Me vas a obligar a viajar personalmente a Ecuador, a ocuparme de mis asuntos y hacerlo bien. No va a ser necesario, señor. Justo ahora voy a llamar a la prensa para que comiencen a difundir toda la información que tengan de la doble vida de Modesto Gordillo. Voy a proceder a hacer una limpia. Eso. Ahí está mi mamá, se fue a misa. Ay, 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 choche, ya está, ay, ay, tripa miski. Ay, 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 es Para, tú ni crees en esto porque cogiste mis montes. Ay, niñita, lo que sea para que gane el quiz. A ver, ahora sí, con eso sí que no hay nada que evite que nuestra querida actriz gane. Dale, dale, dale. Hacer las cosas que tú no crees. Ay, ¿qué vamos a hacer?
Iniciado el partido, avanza Caviedes con el balón, pero lo pierde. Ahora avanza Aristizábal buscando al ángel del gol. Sí, buenas. Buenas tardes, caballero. Mucho gusto, ¿eh? Maquiavelo Benítez. Mire, que vengo yo a retirar esta cantidad de la cuenta de Marusha Pote. ¿Va a retirar todo este dinero? Sí, claro, claro. Y quiero que me lo ponga aquí, en esta maleta. Bien, por ser una cantidad alta, necesito consultarlo con el gerente, ¿sí? Me espera un momento, por favor. Sí, claro. Bien pueda, ¿eh? Una vez verificado su firma y la cantidad, pues el gerente me ha ordenado que sí le entregue la cantidad pedida. ¿Desean billetes grandes o pequeños? Pues no sé, niña. Sorpréndeme, preciosa, que a mí me da igual, ¿eh? Bueno. Guardia, por favor, acompáñale al señor, ¿sí? A retirar su dinero. Muchas gracias. Qué placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Así es. Por favor, se ha autorizado al señor Maquiavelo Benítez la cantidad de $35,000, ¿sí? Gracias. ¡Ahí! Y es que Ecuador, al parecer, ha venido timorato al encuentro. Sus líneas de 4 y 4 solo logran detener el ingreso de la selección colombiana al área de gol de la Tri. Sin embargo, están solo defendiendo. ¡Ojo! Que parece que Ecuador no sabe que el fútbol se lo gana con goles. Es que tal parece que es Morfeo quien lleva la batuta en este cotejo, señores. Jugadas para nada agresivas, juegos que terminan absolutamente en nada. Esto es un completo bostezo visual. Estos van a ser los 90 minutos más aburridos de toda mi historia deportiva. ¡Hay peligro! Va a levantarse esa pelota. Está con López. López levantó la cabeza de Ángel. Gracias, ministro de Energía, por quitarnos la luz para no ver el papelón que están haciendo estos ridículos. Juan Pablo Ángel, el campeón retumba de emoción. Colombia se niega a dejar inconcluso el sueño mundialista. Gol de Juan Pablo Ángel, el campeón de Bogotá, grita de emoción. Bien dicen que el que no hace, la ve hacer. Y Ecuador es experto en esto. Pronostiqué un gol. Y ahí está. Ya cállate, cabeza de cepillo, cállate. Un momento. Estoy observando acá en el monitor que el juez asistente tiene levantada la bandera. Así que vamos a esperar un poco y hay que ver la jugada nuevamente. Vemos en la repetición de cómo Juan Pablo, en un salto espectacular, lograba meter la cabeza ante la marca del jugador Ulises de la Cruz. Para mala suerte de los colombianos, en la toma de lateral de la jugada, mostró un fuera de juego, Vicente. Creo que la felicidad de los colombianos y de la tuya duró poco segundos. Sí. Y el destino les dice que no, señores, no a la selección colombiana. Les dice que no se pueden subir al avión con destino a Corea-Japón porque esos asientos están destinados para la selección pequeña, pero de corazón gigante. Hoy, el balón se viste de la tricolor y se niega a traicionarnos entrando legalmente a las redes de Pepe Pancho Ceballos. Me van a decir aguafiestas, pero yo volvería a ver la repetición. No sé, digo yo. Buenas, buenas. Amigo, qué bueno verlo. Me imagino que veía el partido. Así es, como todos. Perdón por llamarlo en estos momentos, pero le aseguro que la información que le tengo es bastante interesante. ¿Puedo tomar asiento? Por favor. Cuénteme, ¿qué es más importante que el partido de la selección en estos momentos? ¿Cómo le suena la historia del presidente de la FNF? Ya.
Modesto Gordillo está viviendo una doble vida. Bueno, ahí sí tiene toda mi atención. Soy todo oídos. Este partido, como podemos ver, continúa sin ninguna variante, señores. Esto está más aburrido que chuparse unos clavos en un desfile de tractores. O aquí pasa algo o aquí nos dormimos todos. Ahí está el King. Cuidado, que amenaza con emocionar a la tribuna. Pero perdió el balón que se escapa fuera del campo. Partido más malo, peor que feriado bancario. A ver, tranquila, Mela. Tranquila, que igual estamos en zona de clasificación. Seguimos terceros. ¿Pero cómo debes estar tranquilos con un empate? Si tenemos que ganar, Colombia está pésimo. Claro, como ya perdieron con los argentinos, ahora se hacen los sufridores. Más lo que me hacen arreglar el locutorio, invitar a toda esta gente, darles de comer. Y el árbitro dice que esto se acabó. Ecuador empata 0-0 con Colombia. El árbitro acaba de dar el pitazo final, señores. Esto se acaba, empate entre Ecuador y Colombia. O como dirían nuestros colegas del país vecino, Ecuador 0, Colombia nada. Ay, hijo, cállate, ve, poeta de cangrejal, malo su chiste. A ver, pero compa, tranquilo, lo acabo de decir. Estamos en zona de clasificación, nos estamos llevando un punto de afuera. Claro, hay que ir a buscarlos al aeropuerto para llevarlos en hombros. Igual si Brasil y Uruguay están atrás de nosotros por un punto, nos quieren bajar a patada de ese pedestal, compadre, déjate de cosas. No seas amargado, suenas como ese Vicente. Seguimos terceros. No me sirve de nada, tenemos que ganar el punto. Sí. No sé para qué volviste si ya empezaba a olvidar. Nada lejos, nada lejos. Entonces, muchachos, yo no entiendo por qué esa cara de aburrido. ¿Es que nos eliminaron del Mundial o qué? ¿Qué es lo que les pasa, muchachos? Ya, un empate también suma. Nosotros no perdimos el partido, empatamos. Hay unos partidos que se ganan, otros que se pierden. Este lo empatamos, sumamos un punto. Todavía estamos entre las elecciones que vamos para el Mundial. Yo no entiendo cuál es la cara, pues. Ya, sacúdase, muchachos. Un punto de visitante. Ya. Yo sé que ahorita vamos a llegar y nos va a destruir la prensa, nos va a destruir y más. Es señor Vicente que solo ve nuestros errores y no ve las cosas buenas que hacemos. Ah, muchachos, si quería estar achantado soy yo y ni eso. No, hicimos un buen trabajo. Jugaron bien en la cancha. Que no se dieron las cosas es diferente. ¿Listo? Entonces, ¿sí se puede o no? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede o no! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede o no! ¡Sí se puede! Bien, bien, ya, cambien la cara. El partido ya terminó, ya debería estar aquí. El número al que ha llamado está fuera de servicio. El número al que ha llamado está fuera de servicio. Se ha hablado mucho de usted el día de hoy. El Ecuador entero quiere saber sobre su familia no reconocida.
mundo de la novela está inspirado en hechos reales. Los personajes y el argumento son propios de la creatividad y la ficción, con fines de entretenimiento.